Este acto, pero ustedes se pueden pensar lo que significa el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Que sea este momento para interiorizar nuestra fe católica sobre la presencia del Espíritu Santo que nos ha hecho templo donde vive el Espíritu Santo. Que aquella exposición. Alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna.